Sí, la verdad que este es un día festivo para toda la ingeniería argentina, en la cual ha sido reconocida desde el siglo 1800. La verdad que todos quienes fueron generadores, ¿no es cierto?, de todo el desarrollo de nuestro país, y tuvieron el reconocimiento de poder asignar este día 6 de junio como Día de la Ingeniería Argentina. Orgulloso de que de nuestra facultad sea quien sea formadores de ingenieros, basado, ¿no es cierto?, en toda la experiencia y todos los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro país, y bueno, aportando de tal manera para que nuestros ingenieros salgan lo mejor forma formados para ser involucrados en todas las actividades de nuestro desarrollo del país que tanto lo requieren. Se conmemora el día que salió de la Universidad Argentina el primer ingeniero, allá por 1870, el ingeniero Huergo, así que todos los años se conmemora esta noble actividad, esta noble tarea que tanto hace por la sociedad y por la comunidad, vinculando ciencias y necesidades y servicios. La riqueza de un país se mide en la productividad, y la ingeniería está vinculada a la ingeniería, la tecnología, la innovación va camino con la riqueza de un país. Quien no aborda esos aspectos no avanza. Y bueno, y justamente hoy día hay algo muy significativo, porque se va a inaugurar un mural vinculando a la actitud, a la participación de la mujer en la ingeniería, tanto tiempo un poco relegada, bueno, pero que ya tienen su lugar en la historia, y a partir de ahora los tenemos aquí. La verdad que es un placer y un gusto compartir con todos los ingenieros de San Juan y del país este día. La verdad que se lo merecen, y mucho, por la actividad que realizan y día a día, así que muy contento por eso. Y la verdad que el hecho de que se requieran los ingenieros significa que el país está en movimiento, que hay dinámica de producción, hay dinámica de construcción, hay dinámica de nuevas tecnologías, un montón de cosas. Cuando la ingeniería decrece en su ámbito de actuación normal, es porque el país no está bien, y en este caso es una de las cosas que pasan. Me parece que, si bien todavía hacen falta más ingenieros, no creo que sea el momento más adecuado, porque yo creo que hay un parate muy grande a nivel nacional, nuestra economía está planchada, la bicicleta financiera es lo único que parece ser que funciona. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es un día un poco triste desde ese punto de vista.